che ha visto la via. Per il quando Yeah.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
once you were here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all Christmas is you.
está, señoras y señores, con todos ustedes, ese fuerte aplauso. Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos de Oriente, llegados desde Oriente, llegando hoy a las 6 en punto a la estación intermodal de Ourense, haciendo todo el recorrido desde el puente hasta aquí, ya sabéis, ahí los tenéis, ahí están, saludándoos, y ese aplauso muy muy fuerte, niños y niñas, ¿dónde están esos niños y niñas? Ya sabéis que están repartiendo 4.000 kilos de caramelos desde la estación de tren hasta aquí, así que atentos. Esos caramelos van a empezar a repartirse desde ya, así que si tienes gorro, aprovecha para meterlos en el gorrito, ¿eh? ¿Quién quiere caramelos? Que levante los brazos. ¿Quién quiere caramelos? ¿Quién quiere caramelos? Que diga yo. Yo. ¿Quién quiere más caramelos? ¿Quién quiere más caramelos? Que levante los brazos. ¿Quién quiere más caramelos? Aún quedan muchos más, así que atentos, que es tu momento de suerte. Así que, brazos levantados y a esperar que los caramelos lleguen ahí. Ahí tenéis más caramelos, están los pajes dando caramelos a todos y a todas, así que si no has pillado caramelos, puede ser este tu momento. Así que estate atento y atenta, que aún quedan unos cuantos más en las sacas. Hola. Querido Ourense, buenas noches. Acaban de llegar de Oriente los tres Reyes Magos. Ahí están con sus dromedarios, con sus pajes, en una gran comitiva que ha atravesado Ourense. Han llegado en el AVE, los hemos recogido a las 5:30, le damos la bienvenida, y han atravesado la ciudad acompañados en las calles por la mayor multitud que hayamos visto en una cabalgata, la más grande de la historia, gracias a todos vosotros. Y ahora han llegado aquí al Ayuntamiento de Ourense, a la casa de todos, y los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, están aquí con nosotros, y Melchor, el más veterano, os quiere decir unas palabras. Un aplauso para los tres. Boas noites, nenos e nenas. Non se vos oe, como estades? Non se vos oe nada, como estades? Ahora sí. Pero bueno, indo podedes facer un pouquiño máis forte, non? Bueno, qué maravilla estar de nuevo aquí en esta ciudad, la que le vamos viendo ano tras ano. Estamos muy contentos y muy emocionados por compartir esta noche con vos, cativos de Ourense, que nos acolledes con tanta ilusión y agarimo, tanto a mí como os meus compañeros, o rey Gaspar y o rey Baltasar, encantados de vir a Ourense cada ano a compartir esta mágica noche. ¿Estades alegres por vernos? ¿Non se escoita nada? Muy bien. Bueno, dende que vimos no tren, no AVE, llegamos moito más cedo e moito más descansados. Podemos admirar a vosa fermosa cidade, o río, a Ponte Bella, e todas as rúas que adornastes para nos recibir así. Outra cousiña, queremos pedir a vosa colaboración para entregar os regalos e que vos deitedes cedo. ¿Vades vos deitar cedo? ¿Non se oe? Vale, tomo nota, ¿eh? A ver, vamos a falar un pouquiño. O rei Gaspar tamén vos quere decir unhas verbas. Rei Gaspar.
Chicos, como vos decía o meu compañeiro Melchor, tedes que acostar moi pronto hoxe por a noite. Quédanos moito traballo que facer. Por favor, quero que volvades decir vámonos a deitar pronto. Pois entonces vámonos. Estupendo. Escoitademe unha cousiña. Tedes que deitar pronto porque temos que aproveitar o tempo. Ademais de repartir os regalos, queremos aproveitar para bañarnos nas augas quentes e recuperar forzas para volver aos nosos fogares unha vez que entreguemos todos os regalos. Como sabedes, vimos dende moi lonxe Melchor da antiga Persia, hoxe Irán, eu da India e Baltasar de Arabia. Países afastados que non teñen as mesmas liberdades nin dereitos como os que vos tedes aquí. Por iso queremos aproveitar para pedirvos que sexades persoas xenerosas, solidarias e, sobre todo, respectuosas co diferente. O mundo é moi diverso, en el temos cabida a todas as persoas. Porque este ano foste des vos, verdade? Non escoito nada dende aquí. Foste des vos de verdade, sí ou non? Algún non escoito por aí. Non se portaron nada ben estos cativos. Eu creo que ou nos convencen ou non seguimos, ou non empezamos xa a tarefa. Chicos, unha vez máis, por favor, que tal vos portástedes? Ahora sí. Pero, meus queridos nenos e nenas, sabedes que é o que máis nos gusta de Ourense? Sabédelo. O que máis nos gusta de Ourense sodes todos vos. A súa boa xente. E é que ver toda esta praza chea de xente é o mellor agasallo que nos podíades facer. Moitísimas gracias polo voso cariño e pola vosa cálida benvida. Este ano trouxemos as carrozas cheas de ilusión e de xoguetes para vós. Os nosos dromedarios non podían con todo. Sobre todo meu. Pero penso que a maior parte das vosas peticións chegarán de madrugada aos vosos fogares e aos de moitas crianzas que se merecen unha noite de reis especial. Se cadra, non vos chegan todos, pero non creades que temos que repartir entre todas as crianzas do mundo. Pois ben, estamos de acordo. Parece vos ben? Non haberá queixa este ano con esta cabalgata e con todo, verdade? Hai queixa ou non? Por último, o que vos queremos pedir nos tres é que esta noite cedes ben. Lavedes ben os dentes e vaiades pronto para a cama, para que nos dé tempo de facer o noso traballo. Ídelo facer? E ora simplemente de parte dos tres, desexarvos con unha aperta moi forte para toda a xente que, por favor, non deixedes de soñar, Ourense, non deixedes de soñar, por favor. Hasta logo, hasta o ano que ven. Esa fuerte, fortísima ovación. Bueno, ya sabéis lo que dijeron ellos, lo que decía al principio, así que tenéis que iros a cama rápidamente. Y como hay ese chaval que estaba ahí, que me dijo que es el primero que va, que ya tiene puesta la comida y la bebida y se va a ir a cama muy pronto, más o menos dentro de una hora aproximadamente. Sí, aquí ha llegado ya el punto y final de esta cabalgata 2023. Va, chicos, chicas, ya sabéis, iros pronto para cama, muy pronto para cama, y nos vemos aquí ya el próximo año. Muchísimas gracias y ese fuerte aplauso para todas y todas vosotras. Aquí nos vemos el próximo año. Aquí, cita ineludible será ya para el próximo día 5 de enero de 2024. Muchas gracias, muy buenas noches y que los reyes se porten de manera más que estupenda. Gracias y hasta el próximo año.